Muy congratulado se encuentra el gobierno de Nayarit, toda vez que su incansable labor por promover nuestro estado a través de la Riviera Nayarit hoy por hoy recoge sus frutos. Y es que en voz del secretario general de gobierno, Roberto Mejía Pérez, dio a conocer que la Riviera Nayarit, Vallarta, serán sede del Tianguis Turístico 2012, que por 36 años había atesorado el puerto de Acapulco. Creo que debemos estar de fiesta todos los nayaritas por esta respuesta que se ha dado a la solicitud que desde hace ya varios meses hizo el gobernador del estado a la Secretaría de Turismo, ¿verdad? Y el día de hoy la Secretaría de Turismo hace el anuncio de que la Riviera Nayarit, conurbado con Puerto Vallarta, serán la sede del Tianguis Turístico el próximo año. Funcionario estatal indicó que esta noticia debe de llenar de orgullo a los nayaritas, pues reconoció que es una ventana de nuevas oportunidades al mundo para el sector turismo de Nayarit, y lo más importante, dijo, esta sede se ganó a pulso. Creo que esto pues es un momento de alegría y de reconocimiento a la labor que ha venido haciendo Neilo González sobre materia turística. Él, desde que tomó las riendas como presidente de la Comisión de Turismo en la CONAGO, ha estado trabajando arduamente para que, pues en primer lugar, para lo que ya conocemos, los avances y cambios que ha tenido la Riviera Nayarit, y para que ese tianguis fuera itinerante, ¿verdad? Que no estuviera después de 36 años en un solo sitio como es Acapulco. Y pues creo que se ganó a pulso la sede. Había muchos estados de la República solicitando esta sede del tianguis turístico, y creo que la zona conurbada de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit cuentan con toda la infraestructura, tanto aeroportuaria, por vía aérea, por vía terrestre, por vía marítima, para recibir a todos los visitantes y a todo lo que conforma este tianguis turístico. Tenemos casi 30.000 cuartos de hotel entre la zona de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. Hay un centro de convenciones muy moderno también para realizar todos este tipo de eventos, y creo que el avance que se dio con la conurbación de estas dos zonas el año pasado pues permite también que muchos eventos los podamos realizar en forma conjunta, tanto la parte de Jalisco del norte con la parte sur de Nayarit. Entonces creo que pues debemos estar de plácemes por este logro tan importante que nos va a proyectar a un nivel mundial. Finalmente, Mejía Pérez dijo que la seguridad para este evento de carácter mundial será garantizada, pues las tareas preventivas serán compartidas con el vecino estado de Jalisco.